Qué bien, estamos aquí en el cañón del río Guatapé. Aquí viene la última parte de los caminantes ya llegando también, el músico, con serenatero contratado y todo. Y vamos a entrar aquí a la casa de doña Marta Velázquez, don Carlos Marín. Ellos están en la romería, claro, en la escuela. Pero nosotros sí pasamos por aquí. Les pedimos el favor a los de atrás, cerrado y amarrado. Cerrado y amarrado con el lacito aquí. Bueno, esto es casa de campo, vea. Primera sorpresa, ahí los tenemos. Hermosos. Conejitos, Julio, ¿son conejos o son curíes o qué? Liebre, bueno. Ahí está. Chica, venga, ¿usted cómo se llama? Samantha. Ah, Samantha, yo la conozco y viene cansada. Pero usted es guapa. Y no va a llorar. Eso, allí le tenemos un sancocho rico cuando lleguemos. Está caminando en la cama, por allí está Dulce María también. Hoy venimos con niños, los gallos y gallinas. Bueno, aquí hay mucha cosa que mostrar porque el campo es de actividad. Los pollos, los alimentaderos, la leña recogida para el sancocho de la semana, la espulpadora o despulpadora manual con lo que pelan el café. ¿Cómo la vea? Les va a causar envidia, pues. Les va a causar envidia, vea, Julito. Usted que es tan antojado, hermano, ¿no le gusta esto? Con el permiso de los que no están, vamos a comer. Yo de cuenta de otro invito al que sea. ¿Quién dijo pineo maduro? Delicioso, vea. Betina, ¿usted come maduro? Venga, pues. Arrime al racimo. Haga la cuenta que le pasamos el pago a Marta. Marta Velázquez es especialista en cactus. Mire la exposición que tiene. Esto es una entrada de lujo. ¿Por dónde? No, ya vienen llegando por ahí. Por aquí suben. Suban por el lado de la quebrada. Venga, por este lado. Es para allá. Para acá, sí, sigo abajo. Ellos saben, miren. Marta es especialista en cultivo de cactus. Bonito. Esto sí es una casa de campo, miren los jardines. Mira. Claro. La enjalma. Con todas las langarillas. El avión también. Muchos jardines. Sí, señor, todo el montaje. Y yeah, es que hay varios aviones. Herraduras, dos o tres, mire. Cantidades. Bien, estamos a pocos minutos de la escuela, solamente nos falta pasar el río, subir a la escuela y arrancar la programación. ¿Cómo viene Julio de música? Bien, excelente. Ahí trae las pistas, va. Guitarra, pistas, todo. Sería a la turrusca. ¿Cómo es que se llama este personaje? Samuel. Samuel, ¿viene cansado? Ya cansado Diga, el papá que lo tocó. Diga, yo soy Samuel, como banano y guayaba. Hable, pues, hable. Julio es un héroe con este viaje por el camino, pero bien. Cuatro niños venían pero todos llegan bien, muy bien. Todos llegan, sí, claro. Buena la cosa, buena la cosa. No, queda uno como un pollo. Queda uno como un pollo.
¡Hello! ¡Andrés! ¡Mire para atrás! ¡De arriba! Ahí grande Lourdes, qué lindo, aquí ya se va reuniendo la gente, nos vamos encontrando pues a punto de llegar a la escuela, hemos cruzado el río Guatapé, hay que dar la vuelta para poder pasar el puente, aquí vienen los caballistas, algunos son particular, otros son, ya arriba están los aforados servicio de taxi yegua, esta gente viene de Samaria, ¡oye! ¡Samaria presente! ¡Qué bien, qué bien! ¡Arriba, vamos, muy bien! ¿Cuántos vienen, cuántos vienen? No, nosotros venimos cuatro, tres y Javier. ¿Qué más, Alba? Qué bien, bueno, eso, qué bien. Bueno, vamos al. Acabas de llegar. Javiercito, venga a ver, venga a ver, venga a ver, a ver el caballo suyo. Ah, yo no tengo el caballo, la patica es mía. ¿Y qué es el caballo? Ah, lo vendí. ¿Y por qué lo vendió? Porque no me gusta tener el caballo, porque está lo errado todos los días y yo, sabes que la vestida no tengo paseo pasando. ¿Come mucha herradura? Sí. ¿La camisa sí tiene? ¿Camisa sí tiene? Apareció la mesita guardada. Ah, la he guardada, bueno. Listo, ¿a qué hora es la misa? A las dos. ¿En punto? ¿Quién dijo? Oye, la gente que tiene que la gente mal hablada habla así. Ah, ¿usted qué conoce? ¿Quién viene bajando allá, hombre, que no he podido saber? ¿Ahí viene gente de la parte del Alto de Palmas? ¿Dónde vienen? Al Alto de ahí, de donde se dos muchachas que vienen ahí nuevas de Medellín. ¿Sí? Sí, la novia que viene de Marco Marini, todas están llenas. ¿Pero viven por aquí también? Sí, compramos un carrito ahí abajo de Chiquiraldo. Ah. En un huequito viene un hueco. O sea que todo el mundo viene para la romería. Fíjate, padre Romero. ¿Va a estar buena? Sí, estaba muy contento que llegara a tomar los chorros. ¿A tomar los chorros? La muchacha esa era de bailar, y a esa no sé qué mover el formulario. ¿A esa le gusta mover el formulario? Sí. Oye, ¿sí cuál es el formulario? Ah, imagínense. ¿No dicen? No dicen. Ah. ¿Con qué viene a mover el formulario? Yo eso no lo sabía. Okay. Sí. ¿Y hay gente que tiene buen formulario? Sí, pero muy sabroso. Madre. Llega. ¿Y la familia suya no viene? No, viene la señora mía nomás y la ángel está en la casa. Ah, ella no va a andar a la misa. No, o sea, sí, viene. Viene ahora. Está en la casa, en la escuela ya. Bueno, vamos llegando, sí, va. Esta gente con unos niños cargados desde Guatapé. Sí, mi perraquita es perraquita. Sí. Está muy joven, ¿verdad? Está comenzando la vida. Claro. Ah, uno que es un tipo que es de bien lejos, por 199 años y no la mía va a tener la 199, ¿el último le quedó grande o qué? El último me quedó ya grande, padre. ¿Sabes qué? No crees, dime que es chiquito, ¿ah? ¿Eh? Javiercito, usted es chiquito, pero berraquito, porque para trabajar le lo digo también, ¿cómo es? Yo ya hace como 7 meses que estaba con don Juan Carlos. Ah, es que usted viene con el trabajo. Yo trabajo con el chamán y me le abrí. Ah, ¿con el chamán? Sí. Me le abrí y me voy. ¿Muy cansado el chamán? Que no, pues me dio por abrirme, no estaba aburrido. Ya, ya más de 20 años estando con él. Sí. Y me le abrí. Ah, pero pues usted se jubiló con el chamán. Yo me le abrí, yo no me dio jubilación de nada, eso me abrí. ¿Y con Juan Carlos bien también? Con Carlos bien, además tú vas a la ciudad de Palmas y lo vengo a encontrarse dando pasitos y así. Y me pagó la semana y antes me tiró, me pagó el rato que tuvo aquí volando. ¿Y sigo con él? Hombre, Javiercito, está muy bien. Bueno. Él es el sencillo formalito. Ah, la Cruz de la Santa Misión. Esta es la Cruz de la Santa Misión. La puso Daniel. ¿Quién la puso? Daniel de Marte con cocho, con la gallada. ¿Cierto que esto es de la Santa Misión? Sí. Sí, tiene la unión bonita porque ya mucho era diferente. La misión aquí es de que se metió la porquería enfermedad. La gente iba a parar la vuelta y ya volvieron a arrancar. Sí, sí, sí. Muy bien. O sea que el mío de morirse la gente es muy brava, ¿verdad? Mucha.
Oiga, anoche llovió duro porque es que estas quebradas están muy crecidas. Cayó agua que no forma. Toda la sí, cayó agua, es que esto está alborotado. Hoy me iba para madrugar para Guatapé. Hace un poquito por aquí, bolita así. Mira, y ahora no. Está cayendo mucha agua. Mañana me madrugo para Guatapé. Todas estas de que están rebosadas. Ahora el río. Todas. Ellos se bajaron y me intercó alto así. Y después llegamos de piedra para pasar para uno. ¿Les tocó hacer esto? Sí, señor. Y el macho, ¿cómo se volvió? ¿Por qué va a volver? Ay, porque tengo ropa de trabajo. Hombre, porque yo tengo que cuidar de lo que el trabajo lo conoce en el caminado, no se devuelva. Dice, güey. ¿Y siempre se volvió? Se volvió el pacho que ahí. ¿Y es que le da pena que vean que es trabajador? Sí, yo le dije, ¿qué es la pena que es trabajador? Yo me quiero mi familia, sigue a mí, quiero mi familia. A mí no me da pena que me vean como trabajador. Yo me voy para Medellín, me voy a tener que buscar la ropita planchadita y me voy a tener un poco más trabajando aquí, en los zapatos. Y la bajita, y voy para Medellín, me cae el burrito, el hermano mío coche apareando, estoy mucho degenerado camino. Yo que cobraba en el burro de García. ¿Por qué va vestido de trabajador? Sí, claro. Hombre. Sí. Ah, claro, no. Aquí remendado, ya se ha remendado, pero va limpio. El trabajo es honra. Antes lo aprecia la gente a una edad. Ay, yo no me encontré un capellino, incluso la marca de Mando Yuca, antes lo saluda con mucho gusto porque está trabajando. Claro, claro. Después de trabajando, le dio mucha la mano de Mando Yuca, a ver, plata, no todo eso. ¿Acaba de estar robando? No, estamos robando. Está honradamente. Y todo el mundo lo aprende. Sí, eso es verdad. Tiene la buena, yo no lo hago. Y así es verdad. Porque le va a decir don Álvaro que la plata mala vida no rinde nada. La plata mala vieja la lleva el diablo. La plata mala no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Lo que le conviene? Yo puedo poner cuenta que no le gusta trabajar y no que todavía vaya de nuevo. La carrera es muy corta. Sí, señor. Corta, corta. Yo tengo trabajo. Hay más gente, si está la romería, está llegando. Está llegando gente, está muy buena, va a estar buena. Sí, usted bajó por la loma. ¿Por Mina Vieja? El río donde estaba tirando baño. No, no, es que tuvimos que bajar donde Marta porque el río no se dejó pasar arriba. Ay, por Dios. Está muy alborotado y las tierras muy separadas, muy lisas. Qué peligro, qué peligro. Yo tengo un respeto yo, don Álvaro. Y la verdad que tenemos, nosotros tenemos a generar gracias porque uno se queda un huesito y ya puede ver cada uno bueno como estaba uno joven, bendito. Ya no, ya no, es así. Ya no. Sí, señor. Oye, usted me la paro yo mismo. Javiercito, Javier. Entonces Juan Carlos te dijo que viniera a la romería hoy o no. Claro, yo estaba tratando con él ayer y el mío mayor no me encontrado. Yo mañana me mando para Guatapé, que me lo voy y la vengo a encontrar y estaba aquí era para el Barrio cuando me encontré con ella y vamos. Y vamos para. Ah, eso está muy bien. Y yo bajé de leche. Eso está muy bien. Y de la señora, yo me encontré con ella, claro, me quemaron una pica y me fui. La cosa va buena. La cosa va bien. Bien. Y a señores, ve como 800 o 900 palos de café, ahí tengo un poquito para sembrar, ese es mi palo de dinero. Sembrar el café, yo para que. Para tocar bien su trabajo. Ah, sí, claro. Sí, hay mucha agua en esta acequia, mucha agua. Están alborotadas. Buena agua, bebé. Sí, nunca vi de mi novela buena y se llama. ¿Qué novelas está viendo? Ah. ¿Qué novela? Ah, vi la novela del Vicente Fernández, después de que pasara de los niños, pues, Vicente Fernández y apagué eso, me iba a tronar muchos rayos. Muchos rayos, muchos truenos, claro. Sí, ah, sí. Hay que tener mucho respeto a eso. Está viendo un chispero. Ay, qué sí. Oye, descansó la niña, relajada otra vez. Sí, relajada, que ya ¿cómo está es la bien? Mamá. Pues ya vamos a llegar ya. Yo no conocía tu padre. Vamos bien. Hasta allí abajito. Oh, yo voy tu parte para llegar más al día. Mira, este es el guía, este es el guía. Sí, don sí. Javier es el guía. Yo estaba fierudo. Me salgo de la casa y de la escuela trotando, ¿verdad? En los años que tengo 66 años, me he subido antes de media hora a la carretera. Desde los años, yo la ropa escurrida. ¿Pero cargado o descargado? Así como voy. Allí, ah, este bolsito y le estorbar. ¿A usted le estorba hasta la camisa, pues? Yo me la cambié, me digo, voy a traer pelota mejor. Uy, no empiece a asustarnos, hombre. Ah, pero vamos bien, vamos bien.
Claro, ¿qué hace por aquí? Este cañón, ¿eh? Este cañón calienta bueno. Ay, yo le pido a Dios que hiciera yo bien bueno, porque la gentecita hoy, porque cayó mucha agua. Hoy por la mañana está lloviendo, porque está pillo yo. Pues claro, por eso se nos quitó un poco de gente. Ay, yo tengo un poco más. Se nos quitó más de 20 caminantes, que porque no, que es que es invierno. Usted es maderita fina. Y no, ¿cómo le ocurre? No. Para buen caminante no hay mal tiempo ni mal camino. Yo no me le quito. No tampoco, vamos. Me voy caminando, bueno, me lo dice que muy en avión o en helicóptero. En lo que pase, en lo que pase. Madre, madre. Yo también le he puesto la mano a un avión, pero no paran. Aquí el río se divide en dos, ve, aquí va la mitad del río y la otra al otro lado. El río en dos, no es fácil pasarlo. Sí. ¿Cuánta patria trae 3 meses? Sí, pero arriba, es que aquí se parten dos, pero es que no está fácil. La verdad, no es fácil pasar. Y es modo la seguridad, una persona que se parte un dedito de cualquier cosa y se nos daña el viaje. Y uno por maldad a ustedes, ya llegamos. Sí, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Sí, el camino es durito. Y no lo han asustado de noche. Uy, yo me encontré un cliente raro, me dijo. ¿Cómo? Un cliente raro, me pedí una rica, un cliente mío, antes de ella, que la noche era mía, yo salí para la casa ligerito, no dije nada, la llave, me acosté y fue ya pura sube de verdad. Ay, hermano, el demonio, ya venimos, diablo. Yo quiero ver un Álvaro, pero como un cristiano, la misma cosa. Y acá la trompa es como de perro. ¿Y eso? Ah, cliente que. Hay cliente, me digo a metros. El cliente no tiene mucha amistad con él. Ah, sí. Pero es bonito. De lejitos. Sí. Y ahora los zorros que ya no la cargan, pero ya bien bastante que le van a uno. Porque es jodido. ¿Eso es jodido? Sí. Yo la paro a varios, yo no sé. Yo tengo amigos, yo no apuesto nada con nadie, como de aquí donde la patria y la escuela, no me apuesto con nadie, porque es peligro. Una necesidad así. Claro. Yo voy con un traje, con un Álvaro que saca el bellito para el pueblo. Yo le digo, vamos, la hora que sea. Yo no siento miedo, no siento nada. Sí, señor. Una necesidad, pues. Allí no, 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 que se pasa así, cada país muerto por carajo. Y eso no me gusta, no. Porque uno, al dar, no se conoció a los humanos. ¡Velo, guapa, aquí donde viendo! ¡Llega ya, yo! ¡Jalo, llegamos, llegamos! ¡Llegamos! ¿Por qué se va a ir? ¡No, está como estoy ya! Elías, el trabajo no deshonra. Esto como fácil, que ya está porque estaba así trabajando. Yo le dije que el cabrón con el caminado. Llegamos. El cabrón con el caminado y míreme la cara. Pero lo maté. Ay, Javiercito. Yo mato a otro, lo cojo bailando en el aire, lo en cana, hombre, ahora viendo un chispero. Viendo un chispero. Sí. Ay, hay gente que me la tira. De la tira así, yo la tiro bailando en el aire y la peloteo y una. Hey. Sí. La gente que queda aquí calabra. Ya está volviendo con los dedos. Es que yo doy así. Así, como hoy tan raro, les digo. Qué hombre, un Álvaro. Pues, nada. Vamos a llegar a la escuela ya. Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted hace mucho rato que vino un Álvaro? No, apenas venimos hoy. Apenas llegamos. ¿Que le quitaron 20? Le quitaron como 20 o más. Vea qué hermosura de flota tenemos allí listica. Solamente esperando la solicitud de los viajeros. Este servicio de taxi yegua es original de la vereda Sirpes. ¡Salud! ¡Hola! ¡Yo, Felipe! ¿Cómo está la niña? Aquí está la gente del parque infantil, pero también la flota listica.
Y los que vinieron en particular también los tienen ahí. Esta señora, hola, Felipe. Venga, venga, Andrés, vea. ¿Sabes este muchacho? ¿Cómo se llama usted? Felipe. ¿De cuál vereda? ¿No sabe la vereda? Cántela, ligero, cántela. ¿Dónde está la familia, el papá y la mamá? ¿Dónde está el papá? ¿Y la mamá? Se bloqueó, se bloqueó, se bloqueó el niño. Muy bien, está llegando la gallada. Vamos llegando, vamos llegando, vamos llegando. Aquí está la gente feliz. ¡Oye! ¡Aló! ¡Que viva Sirpe! ¡No se oye nada! Llegó el padre, también llegó el padre. Cállate, que no llegamos también, ya. La señora también llegó. ¡Pipe! Cuidado, 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 cuidado. Lo daña, lo daña. Guillermo, va este muchacho, míralo. Se dañando eso. Oiga, pero como aquí no damos plataditos de sangre. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Eso. ¿Le vamos a dar publicidad al taxi? ¿Llego o no hay? Hay tres bestias. Vale, listo. Yuri, ¿qué más? Bien. Muchas gracias. Fresquito, fresquito. De marrano y sancocho de cerdo. Y sancocho de res. Profe, ¿cómo está? ¿Qué tal, qué tal? Vamos, bien, bien, ¿qué vamos? Bien, bien, ya llegamos. Dígame, ahí dígame, venga, usted está que se habla, hágale. Este es un paseo por nuestra historia. Este es el año de los 200 años de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Guatapé. Estamos en la celebración de la fiesta de la familia, Vereda Sirpes. Mientras los niños allí juegan, mientras el día transcurre, la comunidad se reúne en torno a la Sagrada Eucaristía, que tiene un carácter especial en esta fecha 13 de agosto de 2013, que es la Santa Misión, una actividad de la Iglesia Católica que ha programado para todas las veredas y comunidades de Guatapé, sectores, con misioneros redentoristas que han llegado, muchos de Bogotá seguramente, donde tienen la sede, y se está haciendo hoy una celebración con mucho sentido, la fiesta de la familia, en el marco de los 200 años de la parroquia en Nuestra Señora del Carmen de Guatapé, y también el cierre del programa Actividad de la Parroquia La Santa Misión, que durante toda esta semana se realizó, se adelantó en cada una de las veredas que corresponden a la parroquia de Guatapé, incluyen varias veredas de jurisdicción San Rafael, como es esta vereda, Sirpes, pero también Samaria, La Araña, Falditas, Peñoles, Los Medios, Boquerón. Entonces, esta es un paseo, este es un paseo por nuestra historia, contando las actividades comunitarias que corresponden a la celebración de los 200 años de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Guatapé, ahora en el mes de septiembre del año 2022. Pero después de la celebración eucarística vienen las actividades comunitarias culturales, el partido microfútbol entre caminantes y habitantes de la vereda, las presentaciones y puntos culturales, el culebrero, trovadores y músicos, porque esta es una vereda muy animada, una vereda muy organizada y muy ejemplar. Han recibido a los caminantes con refrigerio y sancocho. Y ahora en la misa y después de la misa, toda la dinámica cultural, y por la noche la juventud tiene un encuentro aquí también muy interesante. Avanzamos pues en este programa y ahorita después de la Eucaristía estaremos con la gente de la comunidad en su programa de encuentro cultural. A sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Bueno, vamos a hacer la invitación. Vamos, quiero que nos integremos un poco. Álvaro Hidárraga, venga a ver por aquí, se perdió Álvaro Hidárraga. Vamos a hacer un ratito, viene. Tenemos a un culebrero, háganme el favor, venga, que tenemos un plástico cultural bien sabroso para ustedes. Con todo el cariño y el honor también. Y también, bueno, ahora sí ya lo tenemos. Es que están más bien de bravo.
Espérate. Muy buenas tardes, señores y señoras. Espera, sí. Dale. ¡Un aplauso para el culebrero! Arranque. ¡Quieta, ligoteros! Muy buenas tardes, señores y señoras. Viejas y señoritas, solteras, casadas, vivas, no preguntadas. He venido, llegado, arribado a esta ciudad, pueblo, caserío, conjunto de chozas, para ofrecer, entregar o regalar este nuevo producto que se llama aguja. Se toma nylon y en la piola, pita o cabulla. Se nebra exactamente por el ojo roto orificio de la aguja. Lo digo de diferentes maneras para que me entienda el intelectual, el hombre de mediana cultura, el ignorante o el curioso, como usted, amigo caminante, que por ganas de conseguir plata o mirar cosas de brujería, como Pepa de Guama vino a caer aquí. Vengo moleando quimba desde la tierra del sol poniente, pasando por el Amazonas y dar descanso a mis patas. Para hablar con el señor, yo lo pongo el cacique sabiendo que me dio el secreto para curarle sus males, porque hace rato los guales están rondando su cama, y por encima Satanás volando con el tridente en la mano para coger y ensartarlo, tan pronto pierde los gallos y se vaya para otro lado. Pero no se preocupe, mi don, señor o señorita, viejos o viejitas, que yo les tengo la solución. Si se le inflama la barriga y le duele hasta la cola, con una yerbita sola que yo la llamo Yantel, cójamela usted muy bien, ahí mismo me la machaca, se la manda la petaca y en 10 días de diarrea le salen hasta icoteas y queda bueno otra vez. Para la gorda o para la flaca, o para la niña que ya le pica, que ya le pica caña al burro, hombre. Para cazar marido le tengo este saldo sustido de tañas cañitas o calzonería y amea. Hay hombre que se atorona por el negocio caído. Su mujer ya se le ha ido buscando más garantía. No deje la cosa fría como gelatina vieja. En ayuna miel de abeja con leche vas a tomar. Y hasta se vuelve a parar un muerto de 30 días. Usted señora, usted señorita, siente que le pica y tiene que estarse sumando para calmar la tormenta. Meto esto por 5 minutos, pues si usted me lo permite. Sí, me tuesto y listo, era la pomada que me fertiti y le untaba a Salomón más abajo del corazón para sanar las heridas que le dejaron las balas perdidas que le tiraba limpio y pula. Si su marido, señora, es muy perro ese vergajo, cójase un pelo de abajo y de los jarretes del pie arranque el callo usted, más 3 pelos del sobaco, embútaselo al berraco en un pocillo de cacao y ahí tiene usted al desgraciado para donde usted lo voltee. Si su niño es barrigón, olvídese de purgantes, cuélguele aguitos bastantes en la nuca del mocoso y embútale al lagañoso paico por boca y nariz y un costalado el hombre bota por arte de magia y si tiene solitaria, también la bota al mugroso. Yo soy el hijo de la selva, primo hermano de Satanás, de curarlo soy capaz si tiene algún maleficio. Curar lepras es mi oficio y males del corazón. Si surge alguna traición, venga donde este montañero, que no soy un chicanero y los curo de un bolión. Muchas gracias. Aplauso fuerte que se sienta. Álvaro, ¿cómo está usted? ¿Hacía cuánto no nos veíamos? Raticos, pero muy bien. ¿Se escucha ahí bien? Nosotros a raticos que no nos vemos, pero nos vemos cada ratico. No hay problema. Les agradecemos, les cuento que este programa que estamos realizando está formateado en un programa de televisión que llamamos Un Paseo por Nuestra Historia. Es decir, este programa de hoy, Un Paseo por Nuestra Historia, que se ha hecho con los caminantes desde Guatapé, que salimos hoy a las 10 de la mañana, para ver, controles esas emociones, que estamos desesperados, mucho. Entonces este es un programa que estamos haciendo bonito, Un Paseo por Nuestra Historia, con motivos triples. Uno, la fiesta de la familia en la vereda Sirpes, que es anual, pero que por razones de pandemia había sido suspendida. Hoy volvimos con los caminantes, con los vecinos, con los amigos de la vereda. Otro motivo importante es la Santa Misión, que es una programación de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Guatapé, previo a la celebración de los 200 años. La Santa Misión se realizó la semana pasada toda en el área urbana del municipio,
y hoy, esta semana, en cada una de las veredas. Aquí la misa la celebró precisamente un misionero redentorista, junto con otros misioneros que han estado en todas las veredas. Y un tercer motivo que ya se me olvidó, que no se me olvidó, es la fiesta de los 200 años de Guatapé. 200 años, la Santa Misión y la fiesta de la familia. Todos los motivos para que aquí en la vereda de Sirpes la gente se encuentre, nos encontremos nuevamente los caminantes, las familias, los vecinos, los amigos, el nuevo presidente de la Acción Comunal, que aquí está, Jaidíber Jiménez Velázquez, no me pierdo todavía, que le recibe a Juan Guillermo Velázquez. Y la vereda sigue. Un detalle bonito que quiero resaltar aquí es, hace varios años la escuela carece de niños, ya no hay niños que vengan a la escuela, la maestra se fue, cosas que pasan en las veredas, por falta de niños, asuntos de seguridad y de economía de la gente, se fueron. Sin embargo, es muy bonito reconocer que la vereda, la acción comunal y la vecindad se siguen encontrando, nos seguimos encontrando aquí en la escuela. La escuela en el área rural es el alma de un territorio, es el alma de una jurisdicción rural. La escuela, donde hay escuela hay vida, hay comunidad, hay integración, hay familia. Quiera Dios que nunca se acaben las escuelas en las veredas y que ojalá todas tengan un maestro, una maestra, que son los que convocan, congregan, unen. Lo digo, yo llevo muchos años, yo vine aquí en 1974, la primera misión que yo conocí. Estoy hablando de 50 años. Vine dizque como misionero, acompañando a unos misioneros de niño. Y aquí sigo viviendo y quiera Dios seguiré viniendo. Muy bonito, y hemos aprendido mucho de la historia de la vereda de Sirpes. Seguimos con la programación. Julio, don Julio Arcila, se vino de la casa con la guitarra al hombro, con la niña cargada y con la música en la cabeza. Desde la vereda del Roble tenemos a Julio Arcila, ¿cierto? Un aplauso para Julio, que nos va a acompañar hoy con sus canciones. Un aplauso para él, que se sienta. Bueno, sí, muy buenas tardes. Agradeciéndole de verdad a la Junta de Acción Comunal, a Guillermo y a todo y a su presidente por este recibimiento que nos han hecho hoy, por este Día de la Familia, que en verdad es muy importante tener la familia, toda la comunidad integrada en torno a esta fiesta que es muy importante. Y decirles de que nunca la dejen de celebrar, de que la sigan programando, que la sigan haciendo. Bueno, vamos a cantar un set de canciones para que se animen, para que estén contentos, para que tomen sus cervecitas, y el que trabaja guardientico también lo puede tomar. Entonces, ahí vamos a hacerle para que se animen. Entre el amor y yo hicimos un acuerdo de amar a la mujer de la mejor manera, de nunca provocar el llanto de sus ojos, porque lo más hermoso que está sobre la tierra. Se va la flota, vea, se va la flota, primer viaje. Se fue la flota, taxi llegó a Guatapé. Hernán es el otro. Jorge, el mayor, el que tiene la lancha. No, pero el culebrero, ¿cómo se llama? Culebrero. ¿Usted cómo se llama? Yo, Hernán Urrea, yo me llamo. Ah, Hernán, es que no quería. Bien, bueno, muy bonito el programa de Culebrero. ¿De dónde sale todo el repertorio? Ah, eso lo bajé de internet. Lo bajé de internet, ah, es que estoy navegando ya. Bueno, ¿y esa culebra también la bajó de internet? Esa culebra me la encontré por allá en la vereda de Mediacuesta. En la vereda de Mediacuesta, en el camino. Pero hay dos culebras, porque es que yo la había añadida con una cinta negra. Ah, sí, lo que pasa es que se me quebró y me tocó enyesarla.
Una culebra enyesada, pero está muy larga. Ah, está muy bonita, ¿no? Oiga, ¿verdad que le ensayó el presidente de la Acción Comunal? Ay, Dios, le ensayó a usted. ¿Quién le ensayó? ¿Me ensayó? ¿Para qué? Para ese discurso del culebrero. Ah, sí, sí. El que me pasó la retaíla esa. Y lo preparó y él ensayó. Ah, sí. ¿Y dónde ensayaron? ¿Dónde? No, sí. Eso hace mucho tiempo que me la sé ya. ¿Pero a quién no la había hecho la primera vez? Sí, ya la he hecho varias veces. Pero por la noche. Por la noche. De día la primera vez, porque yo no la había escuchado. ¿Y le gustó o no? Muy buena, no, me dio mucho miedo a la culebra. Ey, ese animal es muy peligroso. Peligroso, pero más un garrotazo, eso no es pica, es un garrotazo. ¿Eso es de siete cueros? Eso es una rabo de ají. ¿Rabo de ají? Ese animal son venenosos, oiga. O raíz de gallinazo. Rabo de ají. Muy buena, muy buena, muy buena el punto. Muy agradable. Esa peluca, hermano, tan horrible, ¿dónde salió? Esa la hice yo de cabulla. Usted hizo la peluca. Sí, yo la hice. ¿Y las otras cosas que tenía? ¿El cacho? El cacho me lo encontré por allá y maté una vaca y lo saqué. ¿Qué otras cosas del culebrero? La peluca, el cacho, ¿y qué más? Y el cráneo del zorro. ¿A dónde lo llevaba? ¿A dónde? Aquí, en el cuello. ¿Y qué hizo el cráneo del zorro? ¿Dónde la jugó? Ah, me lo encontré por allá en el monte. O sea que el culebrero todo se ha encontrado, todo. Todo, todo. Pero dígame la santa verdad, ¿usted le tiene pánico a las culebras? No, bendito. No, ¿o es su hermano? ¿Ah? ¿Es su hermano? A mí me gusta mucho la serpiente. Pero para correr de cuida. Me gusta estudiar sobre ella. ¿Entonces cuál fue en su casa que se encontró una toche voladora y se voló para la casa? ¿Es su hermano? ¿Cuándo fue eso? Aquí con Jaidive. Ah, yo no dejaría. Yo con culebra me metí, que fue el corte y se fue. Miedoso. ¿Qué era usted? ¿Lo hace de voló? Sí. Yo no me he dado cuenta de eso. Pregúntele, yo veo una culebra y me come el desaliento, hasta ahí trabajo, se voló para la casa. ¿Yo creí que era usted hombre? No, no, yo no, yo. Yo cuando veo una culebra antes me le acerco a mirarla. ¿Usted sabe que un muchacho de por aquí se encuentra una culebra y le soba la cabecita con un dedo? ¿Quién es? ¿Quién? Yo. Eso y yo. La cabecita y la caricia. Y el animalito se deja. Y le soba la colita por los pies. Eso soy yo. ¿Sí la robó? Claro. ¿Y la he cogido también? La he cogido, porque no se va a culer, ¿verdad? ¿Ah? Porque no, este pues... es muy bueno. ¿Pero si encontró por aquí culebras? Para la próxima traigo una de verdad. ¿De verdad? Una boa. ¿Pero no asusta? ¿Una boba? Una boba. A ver, ¿boa es boba o qué? ¿Ah? ¿Boa es boba? Boba, y boba que no es brava. Por eso era que le dicen boba. Sí, sí, pero claro que lo ves, estuvo muy bonito, muy bueno, pero con una culebra de verdad así la gente se brunce. Hay que traer una de verdad. El año entrante nos despiesta. Manzala. La trae masitica y la caricia. Y se la pasa a la gente. Para la próxima. Y se la enreda en el cuello. Claro, para la próxima hay que traerla. Pero estuvo muy bien, muy bueno, bueno. Recuperado el culebrero. Porque hace días que no salía, recuperamos el culebrero en estas fiestas de la familia, ¿sí o no? Hace días que no salían. Eso es escaso. Culebrero es escaso. Muy bien, allá está Julio Lobo también haciendo de las suyas con su música. Herna, muy bien el culebrero, excelente. Guarde la peluca y bregue que no le entre mucha caspa porque no. Báñela con champú. Mucha caspa la peluca. Dale, que yo le echo champú. Que viva la fiesta, siempre que es muy buena, ¿sí o no? Excelente. Ah, bueno, aquí sigue ahora el partido de microfútbol. Bueno, vereda contra caminante. Vamos a ver cómo sigue esta cosa, que aquí se pone buenísimo, buenísimo. A ver, un llamado a los jugadores del fútbol de los caminantes. Yo pues hablo de los caminantes y Jaidíver, el presidente, organiza. Pero los caminantes dijeron que por favor escojan un equipo de viejitos, no muy duros, a ver si de pronto podemos jugar en forma. Que van a ir a jugar los viejos de Sirte contra los jóvenes caminantes. A ver si de pronto nos dejan, así que un gol, es que no dejan, eso es volver. Aquí de volver es bota. Bota es bota. Entonces Jaime va a comenzar el grupo de microfútbol. Genaro. Vea, les presento el arquero del
Equipo Sirpes, venga a ver para acá, Genaro. Oye, venga, compadrito. ¿De qué va a jugar hoy? No, yo a mí no me gusta. A ver, pero usted no ha sido el arquero, pues, ¿cómo así? No, a mí me gusta. En futboladas, fútbol. No. ¿Juega de arquero o de delantero? No me gusta, pero usted toda la vida ha jugado fútbol, ¿y por qué vino así? No, porque uno va cambiando de idea. A ver, Genaro, está muy bravo, ¿qué pasó? La vez no viene gol. ¿Cuántas veces ha tomado? Pues que está hablando tan horrible. Como 6. 80, no, hombre, se ha tomado media cerveza. 6. 6, no. Pero va a jugar, entonces la vereda va a perder por culpa suya. No, perdemos para que juegue. Genaro, usted es el arquero oficial de la vereda Sirpes. No, pónganla a Marco. Marcos, vaya a jugar, él quiere jugar, ¿usted no juega? No. Va, ¿y por qué no? Es que usted es el arquero. Con ellos, sí. Recomiéndeme, pues, un arquero bueno que juegue como juega usted. ¿Ñangas? ¿Quién es Ñangas? Hernán. ¿Cuál es ese? El de Octavio, ¿cuál Octavio? ¿Al culebrero? Ah, no, ese es muy bueno para los culebreros, para el fútbol no. Ah, bueno, más bien. ¿Le va a tocar a usted? Vaya por allá, porque vamos a ver, ¿no? No, la bestia no. Genaro, nunca he visto a tan berraco, mano, pero ¿qué pasó? Una vez que ha sido el arquero oficial de... Con Villarroyo, ya me arroyo. ¿A quién? Llámelo. No, venga. ¿Que si va a jugar de arquero? Soy delantero. Delantero, no, después. ¿Delantero o defensa? Delantero. Es que eres delantero y rota. Es que no me gusta el pelotón. No. ¿Qué? Convénzalo. ¿Qué juego? Oígame usted, Genaro, pues, cuñado, oígame a ver. ¿Cuñado? Ay, se me está enamorando mi hermano. ¿Usted está enamorado, hermana de él? ¿Y cuánto es que enamoró de ella? Pero él no quiere. Ah, pero con el cuñado se puede, hágale. Claro, que ¿y él le ayuda a hacer cuarto? Claro. Nosotros somos el equipo ahorita y jugamos en casa. Bueno, entonces equipo, arquero y usted delantero. No, a mí no me encanta. Genaro vino rebelde hoy, hombre. Una cosa que hacía el arquero oficial, y vea. No quiere. A mí no. ¿Y el cuñadito jugando a un lado? Que buscan lo que era más bueno. Hombre, Genaro, no. Los dejó sin aire este man. Reíste, pues, hombre. No, y si me ayuda el poño, va que estoy estrenando poncho. ¿Estás estrenando poncho? Yo lo guardo. Es capaz de llevar, ¿no? Este es un paseo por nuestra historia. Esta es nuestra gente de la vereda de Sirpes y organizando el campeonato del equipo de fútbol, pero Genaro dice que no juega hoy. No voy a jugar fútbol y usted ya va con el poncho. Negarito, vea. Yo lo espero que acabe el partido y se lo entrego. ¿Va a comer un cochito? Y entrego. Hey, yo le tengo el poncho. Te lo llevo en maletín. No me diga, hombre. Este es un paseo por nuestra historia, la vereda de Sirpes, fiesta de la familia. Después de 3 años nos volvemos a encontrar, después de la pandemia, después de tanto distanciamiento social y tanto temor, volvemos aquí y es una fiesta familiar rica, agradable. Llegan los caminantes, gente de las veredas vecinas de San Rafael, está la Junta de la Acción Comunal aquí, concejales, gente querida que está aquí en la fiesta de la familia de la vereda Sirpes, que cada año, vereda Sirpes, cada año se hace en el mes de agosto, pero que por todo lo que ha sucedido, hace 3 años no nos encontrábamos en un lugar tan extraordinario, con una gente tan especial como es la gente, la vereda Sirpes, una vereda ejemplar, modelo, en liderazgo, en unidad, en trabajo comunitario. Una vereda muy linda del municipio de San Rafael, que comparte con Guatapé el aspecto religioso, cultural y familiar. Somos los mismos, no tenemos fronteras en cultura, en fe, en familiaridad,
no tenemos fronteras, somos los mismos y aquí estamos en la vereda Sirpes, fiesta de la familia. Vamos a empezar a entrevistar gente para que nos cuenten cómo eres tú aquí, cuál es su nombre. Héctor Emilio. ¿Cómo? Héctor. Héctor, ¿el de quién? De mamá. ¿De quién? Cucha. ¿Usted es de la Cucha? No, usted no es de ella. Mío. Pero su mamá sí es su mamá. ¿Está seguro? ¿Y quién es ella? Carmen. Carmen. ¿Y el papá? Papá también. También tiene. ¿Usted por qué viene a la fiesta de la vereda Sirpes? ¿Por qué viene por aquí? Que sí, a ganar. ¿A ganar qué? Premio. ¿Premios? ¿Eso lo ganó ya? No. Bueno, y a bailar. ¿Cómo se baila en la fiesta de Sirpes? ¿Cómo se baila? Baile pues, ¿cómo se baila? ¿Cómo se baila? Espere que salga la música y va a estar bailando ahorita. ¿Listo? Pero ya rapidito. Muy bien. Mientras tanto, Héctor, usted va a jugar fútbol. ¿Qué le toca jugar hoy? Nada. ¿Arquero? Banquero. ¿Cualquiera o no? ¿Arquero? Bien. Ánimo, pues que va el partido. Vamos, mientras va el partido. Chicha, ¿dónde me gana cuando? Paso, vea. Ya tengo medio cerdo por acá. Albero, cuéntanos cómo va esta reunión aquí. Venga, a ver, venga, venga. Espera que ya hable. Él es el hombre de la ruta del café, Café Sirpes. ¿O ya lo va a negar? Debemos comer primero, hermano, ahorita. Ah. Ya lo atiendo. ¿Cómo es que voy a hablar con la boca llena? Me perdona usted que lo vendí este señor, le digo. Me da una corada. Es que yo no puedo jugar. ¿A quién me ofendió ahora? Yo estaba muy, muy ofendido con él. Yo le dije cocinar. No, bueno, ahora sí. ¿Ah? No, nada. Sí. No, es que no puedo, yo no puedo jugar. Yo la edad ya no me da. Yo tampoco jugar, la rodilla no me deja. ¿Quién, la mujer? La rodilla. Mandé las bolas. Yo no puedo jugar. Pero yo le contesté mal a este man. Tranquilo, Gerardo, tranquilo. Sí, trajo las bolas. Esconda la cerveza que estamos hablando a lo bien, nada. Gerardo, usted trajo las bolas para jugar fútbol. Simplemente que está rebelde ahora y ya está arrepentido. Qué pecado, ¿no, Genarito? No, no. Todo muy bien, tranquilo. Perdonado, totalmente perdonado, nada. Además, porque usted viene aquí a hacer la fiesta. A salvar a la gente. Y a veces después te viene la hermana de aquel muchacho que es muy bonita. Yo le llevo cosas muy ganas. No, 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 no me dijo nada malo, no me dijo nada, Gerardo. Todo bien, todo perfecto, tranquilo. ¿Cómo le parece? Don Álvaro Comerán me escribió y que él quería que robaran el pon. Le dije yo. Lo que pasa es que cuando usted, él no lo puede tomar como un robo, ni usted tampoco, porque usted lo tiene aquí y yo me estoy dando cuenta que lo robó. Oiga, ¿qué problema se armó con el poncho aquí? Oiga, pues estás prendido. Pero no hay nada malo. No, no hay nada malo. Seguro que no, Genaro. Tranquilo que no hay nada malo. No hay nada malo, entre amigos no hay nada malo. Genaro es una persona de alma muy limpia. Limpia y correcto. Pero ya por eso le pediré disculpas a usted. Nada, Genarito. Nada de nada. Tranquilo. Bueno. Más duro me han dado pues en la vida y todo pasa, todo bien. Sí, pero... Y el ponchito, tranquilo, tranquilo. Aquí lo de Genarito que no pasa nada. Cierto, Genaro. Es que está muy enamorado del poncho. Genaro, yo digo, usted aquí, no que tenía novia, ¿cierto? ¿Qué me dijo? No, ya no, aquí yo ya como era Dios. ¿Cómo? Yo conocí como Santrés aquí, era que de cuenta. ¿Quién? Santrés. ¿Santrés? Santrés, es que le devolvió al presidente. ¡Ah! Ole, ¿cómo hará uno para volarse al presidente? Como hice yo aquí con este poncho. Ah, por el poncho. Genaro. Oiga, Albero, estamos muy bien. Albero es el de la ruta del café, Café Sirpes. Sí, señor, sí. Café Sirpes, que ha sido un producto muy acogido por la gente y aquí en la vereda, en el municipio de Guatapé, San Rafael, sí, señor. Aquí cerquita. Sí, señor. Tenemos el emprendimiento aquí a 20 minutos acá de la escuela. Quienes pueden visitar en algún momento, estamos dispuestos a atenderlos.
Es excelente, es la ruta del café, es una casa finca con un proyecto Fami Empresa, digámoslo así, porque todos trabajan. Sí, Fami Empresa, porque es una empresa familiar, señor. Se ofrece ruta de café, hay caminería, hay senderismo y cosas muy bonitas para conocer, para senderistas, para caminantes, para gente que le gusta el café auténtico de la región. Claro, además de que la persona que está tomando este producto saben que se están tomando porque vienen y ven la experiencia y en ese momento saben qué se están llevando, qué producto se llevan. Es excelente, delicioso. Sí, pues no queda más sino que invitar a los que quieran y quieran participar del proceso que tenemos. Estamos dispuestos a atenderlos el día que quieran venir a ver el proceso acá en la finca mía. Bienvenidos quien quiera venir. Yo sé que de Guatapé a la carretera hasta la entrada de su casa son 15 minutos en carro. ¿Cuánto es de la entrada de la carretera a su casa? Pues de la carretera a la casa mía depende de las personas que llegan. Yo he atendido grupos que vienen hasta 20 minutos y se demoran media hora, 40 minutos para llegar a la finca. Y es mucho porque realmente uno solo puede bajar en 20 minutos. 15 minutos, 15 minutos lo máximo que uno se gasta para hacer la tortilla. Y fuera de eso, de salida, si necesita bestia, también hay taxi, yegua. También se le ofrece el servicio porque nos ha tocado muchas veces sacar personas de la finca que no pueden caminar, llegan, pero les da duro la finca, es dificultoso para salir. Porque son personas de mucha edad. Sí, o no están acostumbrados. O no están acostumbrados a hacer esta caminada. ¿Sí? Bueno, la verdad es que no es difícil tampoco. No, no es difícil. No. Porque hay placa huella y camino destapado completamente. Claro que sí. Pero muy bien, además Albeiro es el papá del presidente, actual presidente de la Acción Comunal de la Vereda Sirpes, que se llama Jaidíber Jiménez y que es un muchacho también líder, muy líder, junto con Juan Camilo, el hermanito, y ahí van también Marisol y Yuri, adelante con estas familias y con los niños que tienen. Claro, y además de eso, le dije, esta semana hemos estado en mucho correteo para allá y para acá con toda esta actividad. Sí. Como le dije yo a él, vamos a salir adelante, no es el último, no es el primero, pero vamos adelante que tiene el apoyo mío, lo hemos apoyado a lo máximo en lo que hemos podido. Y nosotros también apoyándolo, porque jóvenes que van para arriba hay que acompañarlos y para adelante. Y lo importante es que todo nos salga bien. Sí. Eso es cierto, ¿no? Muy bien, y me parece que hoy hubo buena acogida porque hace 3 años la gente se enfría, 3 años que se hizo el último encuentro aquí. Hoy estuvo bonito y además se juntó con la misión y con el tema de los 200 años de la parroquia de Guatapé. Qué bueno que tenemos misioneros todas las semanas, nos estuvieron acompañando, nosotros lo acompañamos a ellos y hoy es el final de la actividad de los misioneros con nosotros acá. Ya se van. Sí, señor, ya se van. Creo que están también contentos del trabajo y del encuentro y la compañía con la gente de la vereda. Felices, estamos felices y muy agradecidos porque toda la semana estuvieron acompañados. Que es que cuando usted convoca algo y no está solo, usted se siente satisfecho con lo que hay. Lo duro es cuando la gente no responde, pero aquí la gente responde. Aquí respondemos, aquí todos respondemos que es lo mejor. Pero muchas gracias, estamos terminando un programa de Un Paseo por Nuestra Historia con la fiesta de la familia de la vereda Sirpes, también lo de los misioneros que fueron los que celebraron hoy, ya se marcharon. Y seguimos adelante con la comunidad y con las actividades de la Acción Comunal. Usted sabe, don Álvaro, que aquí estamos dispuestos a recibir quien llegue. No, aquí no desconocemos a nadie, porque lo importante es que en el momento de estos seamos lo mismo en el compartir. Siempre lo mismo. Oiga, me parece tan noble Genaro. Me contestó, es que yo me iba a robar el ponche, pero vine aquí a pedirme con el qué pecado. Qué calidad. Que el personaje de nosotros de la vereda. Genaro es el personaje de la vereda. Excelente. Oiga. Sabes, hermano, que estamos bien. Estamos en la jugada. En algún momento que queramos hablar cualquier cosa de lo que hay o tenemos y podemos ofrecer, estamos listos. Muchas gracias. Vamos para adelante. Esta es la vereda de Sirpes, fiesta de la familia. 13 de agosto del año 2022, después de 3 años de recepción, esta gente se reúne, invita a los demás, invita a los amigos, a los vecinos, hay sancocho, hay refrigerio y esta noche juvenil cultural. Es una tierra muy hermosa, cañón del río Guatapé, vereda Sirpes entre Guatapé y San Rafael.
Compartió el microfútbol aquí entre los equipos de los caminantes y el equipo clásico de la vereda. Siempre se empieza el clásico de cada año, que hace 3 años no se realiza, pero estamos listos, el balón está en el centro. La vereda tiene el equipo completo. ¿Qué pasa con el otro grupo? ¿Qué pasa con el grupo de caminantes? La vereda está lista, está armada, está preparada. Tiene el arquero, tiene las defensas, tiene las medias, los delanteros, faltan los caminantes que no se ven. A ver, Leonardo, salga Leonardo, sale Jerónimo, sale Juan, ¿con quién juega? Juan, ¿con quién juega? Con caminantes, Albeiro, va a tapar, bueno, dos peleando la arquería, listo, empieza el partido, cuenten a 4, allá hay 12, aquí hay 3, no son 12 contra 3, son 5 contra 5, 2, 4, ¿cuántos tiene ahí? ¿Cuántos? De a 6, pero aquí, ¿dónde están los 6? Arranca el partido, ¿dónde está? Marcos va a pitar, ¿quién pita? Se fue el partido. Arrancó la vereda contra caminantes, lleva el balón la vereda, ataca la vereda, sigue la vereda, adelante para el campo de caminantes, caminantes vuelve, Jerónimo vuelve la suave, tira duro en el centro, se va, se vuelve la vereda, encabezando, sigue en área de enemigo, va para adelante, vamos, eso se fue contra la vereda y se va. Va a ver aquí, voy a cantar el gol antes de que suene, va a sonar ya, no pasó nada, no pasó nada. Dale Leonardo, duro, a eso no es a la pata, eso al arco, adentro, vuelve, juega, métale la otra, es Ancocho, los tiene frío, están palmados, queremos ver el primer gol, queremos ver el primer gol, que para aquí, con chute la pase a Jerónimo, llévela ya, adelante, pasa la área del enemigo, entró, primer caído, no pasó nada, sigue jugando, sigue narrando Guillermo, adelante. No, veo que aquí la misma estuvo el piso por llamar la atención, pero bueno, sigamos para adelante aquí. El amigo morado de la otra arriba ahí. Ojo con el perro, ojo con el perro. No la podemos tirar al perro. Yo el comentador, pues usted el narrador. Vamos bien, aquí estamos en el área, en la misma área propia, porque no pasamos al otro lado. ¿Qué pasa con los caminantes que no avanzan? Están engorilados ahí contra un muro, eso no es contra el muro, es contra el balón y contra el enemigo. Nos fuimos, se fue la pelota, se fue para un lado. Ojo con la gente que está expectando, están tumbando cervezas, porreando niños, haciendo estragos. Cuiden, mucho cuidado con Carlos Marín que está bebiendo. Muy bien, vuelve y juega, va el balón en juego, se salió otra vez, vuelve y entra aquí, no. No hay quien pite, es que no hay quien pite aquí, hombre. A ver, repito, pues. Acuerde que vamos con un gran premio que vamos a entregar el día de hoy a este gran cúmplico campeón que viene de los caminantes profesionales que vienen calienticos de esa caminata contra la gente de Simple, güey. Mary. Por cierto, no sienta nadie. ¡Caminantes! 291. 291. ¡Nos vemos, caminantes! Para la suerte, pila pues. El 379. 379. ¡Caminantes! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta recuesta es muy buena. Sí, está muy buena. ¡Vamos! Bueno, 1 hora para salir a la carretera, chicos. No tuvimos tiempo con Gustavo de entrar al refugio, pero lo programamos otro día. ¿Otro día? Sí. ¿Cómo? ¿Y ahí tiene la descripción de la casa? Álvaro, el día que venga sí. A conocerme vamos a ir a la finca del cabetero, del muchacho de que amigo mío también. ¿De quién? ¿De Albeiro? Sí, de Albeiro. Es que os queda un lado y terminamos siempre. Es que sí, es que hoy vamos a hacer hoy, pero ya sabes que vamos a venir otro día y hacemos un grupito bien bacano. Sí, eso lo hacemos, claro. ¡Ay, hijo de pucha! No, Mary, no, eso no da. Vamos directo por donde Albeiro, a subir por la huella, por la placa huella. No, hombre, yo no vi tanta bulla. Lo lindo es que por aquí...
Por aquí todo es agua, hermano, es una belleza. Agua y agua y agua. Este es el río Guatapé. ¿El río Guatapé? Todo esto en agua es para el río Guatapé. Todo, todo. De los que causan tragedia nos roba eso. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Avancemos sin pereza. Ah, sí. Esta es la... Sí, pues esta... No, no, esta es la de... ¿Cómo se llama? La de los pastorcitos, hombre, la de Portugal. No, no, esta es la... No, tampoco es la de Fátima, es la de... Ya me olvidó. ¿Cómo se llama? Esta Virgen. Está todo el Padre Alfonso. La Virgen de aquí. Dale, dale. Y bien, aquí termina un paseo por nuestra historia. Estamos llegando a la vía central. Una preguntita más, la viene Dulce María, que consiguió auto propio. Muy bien. Don Gustavo Urrea, ¿cómo vio la experiencia de hoy? Muy buena. Durita. Durita, pero buena, sabrosa. Ernesto, venga, ¿cómo la vio? Excelente, buena la caminada. No, dígame lo peor, lo peor. No, bravo la subida, pero a lo duro se le hace duro. A lo duro, muy bueno, muy buena, muy buena la caminada. Don Gustavo viene del grupo de caminantes de San Rafael. Excelente, toda la atención que le hicieron a Ana en la vereda, excelente. Mi Dios pega a toda la gente que nos atendieron también. Allá viene otro rendido, vea, ahí viene otro rendido. Súper bien. Don Gustavo, muchas gracias por venir desde San Rafael y yo también quiero preguntarle a doña Diana y a don Ramiro, ustedes que empezaron con nosotros en un programa anterior, porque este ya es el segundo, pero lo importante es que ya hicimos la jornada. ¿Cómo se ha sentido? Supremamente bien y muy retada. ¿Viene enojada con nosotros por estas invitaciones? No, no, muy agradecida, muy está agradecida bien. Porque es una experiencia que hay que vivirla y que es una bendición. Porque ¿cómo vio la comunidad? Vi la comunidad viva, solidaria, acogedora, alegre, empática, muy bella. Falta ver qué dice don Ramiro. ¿Cómo la vio? La naturaleza hermosa, exuberante de aguas, ojalá muchas la sigan aguas. Conservando muchas así. Aguas. Ojalá la conserven. Muy lindas. Uno observa que el campesinado sí respeta la naturaleza. Sí. Y bueno, esto es pura vida. Es vida, una experiencia muy linda. Sí. Ya estamos en la vía central. Aquí nos espera la Chiva Guatapé en directo. Sí.
Y aquí vamos terminando la jornada de hoy con este programa, un paseo por nuestra historia, con los caminantes que llegamos hasta aquí. Otros vienen atrás, otros decidieron quedarse en las actividades nocturnas, porque también son muy bonitas. Y yo los dejaría, no, los dejo, con las imágenes de la chiva de transportes que nos va a llevar de Guatapé, y con esto cerramos el programa. Buena tarde, buena noche, y qué rico que nos volvamos a ver en un paseo por nuestra historia. ¡Suba, suba, 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 suba! ¿Cómo era la jornada? Ya me quedé los calambres aquí. ¿Cuántos goles hizo? Uno, el único. Pues ese partido. Hoy por el hijo de perra, pero eso es una recocha muy buena. Muy buena.